tenemos con unas tablas que se llaman estéticos del pub, que pues empezaron hace ya bastantes años en el mundo de Japón, se fueron difundiendo por diferentes ciudades de todo el mundo, con el objetivo un poco de promover el espíritu crítico y racional en un ambiente distendido y formal, que estamos acostumbrados todos, de tomar una cervecita en un pub con amigos, que las cosas cuando están en un buen ambiente siempre entran mejor. Entonces estas charlas empezaron a montarse aquí en Valencia por iniciativa de un grupo de gente de una manera muy poco establecida. Sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter. Hay una cuenta de Twitter que podéis seguir y que nos llevamos dando información sobre las charlas y sobre otras cosas. Hay una página de Facebook también y un grupo en Facebook donde la gente participa de alguna manera un poco más. Deciros que la organización es muy abierta, ¿vale? Cualquiera puede participar, podéis escribirnos en cualquiera de estos medios y proponer charlas o sugerir cosas o dar críticas para mejorar la cosa. Hay una lista de distribución también por email, donde si nos mandáis vuestro email lo apuntaremos y lo mandamos por email al que no quiera participar en Twitter o en Facebook. Mandamos por email toda la información sobre las charlas. Aseguramos que esta lista no tiene nada de spam, ¿vale? Mandamos solo dos correos, uno 10 días antes de la charla y otro 4 días antes para recordárnoslo.